Boy, you need some time. November rain. Estábamos escuchando November Rain con las interrupciones de Filemón, que estaba intentando cantar. ¿Cómo intentando cantar? ¿Qué me estás diciendo? Si soy cantante yo. Bueno, cantante, tampoco tanto. No, sí, yo estudié, yo canté en la Scala de Milán, ¿no te conté? No me contaste, pero igualmente, mira, no viene ahora al caso porque tenemos que hablar de este tema de Caín y Abel. Bueno, está bien, te lo cuento después, pero no te olvides, ¿eh? No me olvido. Después, fuera del micrófono, me lo contás. Estábamos diciendo que las diferencias entre cainitas, abelitas, decíamos que Jehová, a los suyos, a los abelitas, le da una encarnación excesiva. Es decir, debido a Arimán, que lucha contra Lucifer continuamente, Arimán y los abelitas no quieren la iluminación que da Lucifer. Lucifer es el lucero del alba. Y mientras que Eblis, el creador de Eva y creador de Caín, lo que da es claridad iluminativa debido a Lucifer y a las entidades luciferinas. Es decir, Lucifer es ese principio dentro de nosotros que busca despertar, pero no un despertar que depende de otro. Es decir, los cainitas, por ejemplo, trabajan con gran empeño y con gran disciplina para suplir la falta de inspiración jehovática. Es decir, como no tienen esa inspiración divina que tienen los abelitas, necesitan darle duro, trabajar mucho para ir descubriendo por ellos mismos. Mientras que los abelitas no. Los abelitas tienen desde arriba, por así decirlo, el don de tener las cosas más o menos resueltas. Es más fácil para ellos. Así que Lucifer es este principio dentro de nosotros que busca comprender. Y vamos a escuchar una lectura acerca de un libro llamado justamente Lucifer, escrito por Ambrosius Graal, que es un alquimista de nuestros tiempos, que forma parte de un libro de, a ver si me acuerdo cómo se pronuncia, es de von Liszt. De Friedrich von Liszt, no sé cómo se pronuncia, es alemán, Friedrich von Liszt. Este hombre, que escribe sobre alquimia, incluyó este escrito acerca de Lucifer, que es como el Cristo gnóstico. Es decir, es el Cristo, es Lucifer, es la estrella del alba, es el que nos permite salir de la oscuridad, tal como el Cristo vino a iluminar a los hombres y a darles una comprensión que antes no tenían, junto con este paráclito, con este Espíritu Santo. Así que vamos a escuchar este fragmento que contiene justamente la primera y última parte de este libro, porque la primera es la que nos cuenta cómo nace Lucifer y la última nos cuenta qué hizo Lucifer. Entonces, la única parte que falta es una especie de sueño que tiene Lucifer, que tiene, incluido elementos alquímicos, pero vamos a quedarnos con esta primera y última parte donde nos muestra sus experiencias, qué le pasó a Lucifer, a nuestro Lucifer, cuando se encuentra con las distintas tipos de personas con las que se puede cruzar o nos podemos cruzar, y qué pasa con esa parte nuestra que quiere despertar, si es que se aplasta y desaparece, si es atacada por algunos tipos de personas, si terminamos relegándola y olvidándola porque nos parece peligroso ser un libre pensador. Vamos a ver lo que le pasó a nuestro amigo Lucifer. A ver. Lucifer, de Ambrosius Graal. Lucifer, nombre latino de la divinidad griega Fósforo o Eósforo, la antorcha de la aurora. Nombre dado a la estrella matutina, al astro que anuncia la aurora y trae la luz del día. Significa el portador de la luz.